¡Se está esperando! ¿Cuál señora? ¿Cómo que cuál señora? ¡Chiquillo irrespetuoso! ¡La única que existe! ¡Nuestra señora la Virgen Patrona de nuestro ejército y sus soldados! ¿De qué estoy hablando, papá? ¿Por qué mejor no te vayas a acostar? Son las 4 de la mañana. ¡Soldado! ¡Promesas son promesas! Yo le hice una a Nuestra Señora y tengo que cumplirla. Así que caminaremos sin tregua hasta el Santuario del Cerro. ¿Y qué tengo que ver yo? Tú eres mi hijo y el favor se lo pedí para los dos. Así que arriba nomás, sin chistar. ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Pucha, esa cuestión queda terrible lejos. ¡A la Virgen voy a saludar! ¡Una manda hay que pagar! ¡Shh! Oye, vaya a despertar a todos los vecinos. ¡No dejes que esta tropa de infieles te intimiden, hijo! ¡Tú sigue a tu padre! ¡A la Virgen voy a saludar! ¡Una manda hay que pagar! ¡Ya cállate! ¿Qué pasa? ¿Que se levantaron todos tan temprano? ¡Ey! ¡Vamos a pasear! ¿Un paseo? Nunca nadie me había invitado a pasear en toda mi vida. ¿A dónde vamos? ¡Hasta el cerro hay que llegar! ¡A la Virgen saludar! ¿Al cerro? ¿Cuál cerro? Yo no conozco ninguno que quede por acá cerca. Uf, no te canses, amigo. Este paseo será más largo de lo que tú piensas. Oh, ya vamos a llegar a saludar a la Virgen. Oh, aquí estoy. He venido a cumplir la manda que te hice hace un tiempo cuando te prometí que si mis hijos lograban entrar al ejército, yo vendría con el menor de sus hermanos hasta acá. Así lo hicimos y lo seguiremos haciendo en esta misma fecha por los próximos 20 años. ¿Qué? Usted prepara la salsa a fuego lento y después... ¿Ah? Pierde los 100 gramos de queso parmesano dentro de la olla y lo revuelve lentamente. Recuerde de cuidar la consistencia de la salsa y de no saturarla con el parmesano, que es muy pasoso. Si le echa más de la cuenta, le va a quedar algo pasado a queso. ¡Pasado a queso! Nadie puede contra mí. Mi poder destructor elimina hasta los más poderosos olores a pie. ¿Alguien quiere desafiarme? Si eres lo suficientemente hediondo, envíanos tus zapatos o zapatillas y ahí veremos quién es más fuerte. Tenemos para el ganador esta espectacular guitarra eléctrica con amplificador. ¡Pasado a queso! Barry, ¿has visto el secador de pelo? No te entiendo. Sí, hoy lo ocupé para sacarme mi melena. ¡Qué simpático! Yo preguntaba por qué tú siempre sacas las cosas y después las dejas tiradas por ahí. No, no lo he visto. Debe andar por ahí. Búscalo bien. ¡Es hora de tu desayuno! Oh, lamentablemente la leche se acabó. Pero quizá hay algo para ti en el refrigerador. No es mucho, pero es lo que hay. Oh, esta cuestión venció hace caleta y rato. Ah, igual. ¡Virgencita! Solo te pido que nos dé todo el poder a nuestras patitas para poder volver a casa.
¡Vamos, Walala! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue así, hijo! ¡Algún día serás como yo! ¡Pucha! ¡Mi zapatilla favorita! ¡Cha! ¡Qué es tarde! ¿Y ahora? ¿Qué me voy a poner? Ya, igual. Papá, voy a la casa de Nea. Vuelvo para el almuerzo. ¡A las 1300 se sirve el almuerzo! Sí, papá. Vamos, amigo. ¡Oso! No seas cruel, Barry. ¡Heyman! No es mi culpa que Benson no le dé desayuno. Si le di un poquito de queso rallado en la mañana. Pero no quedó ni ahí. La cuestión olía a pata. ¡Laurita! Es que salí con mi viejo. Fuimos a pagar una manda a la Virgen. Caminamos hasta el cerro y de vuelta. ¿La dura? ¿Por eso traes esos zapatos? Sí, es que mis zapatillas murieron. Se le hizo un tremendo hoyo en la planta. No sé cómo llegué acá. Debe haber sido porque le pedí a la Virgencita que me diera fuerzas. Y me vino como un segundo aire, como se dice. ¡Cachen! Si todavía me queda energía. ¡Como Masú! ¡Sale! ¿En serio? ¿Toquemos será mejor? ¿Quién pisó algo? Debe ser algún mal olor que entró por la ventana. ¡Ah! ¡Imposible! ¡Todas las ventanas de la sala están selladas! Quizás es el sándwich de Barry. ¿Qué estáis haciendo? ¡Muevo mi amplificador de la ventana! ¡Ah! ¡Mi pata! Oye, ponte los zapatitos, ¡apúrate! Algo se murió ahí. ¡Huelen a queso! ¡Estáis pasado a queso! ¡Que son cuáticos! ¡Si no están tan hedionda! ¡Qué rico! ¡Camembert! ¡Ándate de acá, hediondo! Oye, Walala, ¿por qué no te ponen una mentita a los dedos? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Oh, el compadre estaba fuerte! ¡A mí se me revolvió el estómago! ¡Eso es de puro cochino nomás! Es muy cerdo, siempre endediondo algo. Quizás ni se baña. Pero si nunca se ha bañado. ¿Y el Walala? Lo echamos por fétido. ¡Por hediondo! Lo mandamos a lavarse las patas. No puedo creer que hayan sido tan crueles. En vez de ayudarlo, lo echaron a la calle como un perro. Para que aprenda a no andar pasado a queso. ¿Tú sabes lo que está sintiendo él ahora? Sí, un tremendo olor a pata. No te preocupes, si va a volver. Esperemos. ¿Y tú dónde has estado metido todo este rato? Te vino a ver una muchacha en la tarde y dijo que te habías ido de su casa hace varias horas. Andaba por ahí, caminando. A ver, soldado, vista al frente. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? A ti es al que le pasa algo. ¿No será que andas así por una chiquilla, cierto? Porque si es así, conversaremos de hombre a hombre. No, si no eso. Lo que pasa es que hoy todos se rieron de mí porque tenía las patas de hedionda. ¡El olor a pie, hijo! ¡Es olor a hombre! ¡Tú mañana vas a ir a encarar a esos rufianes a primera hora! No, si yo me voy a quedar acá. Además que no tengo ni zapato. ¿Y qué pasó con tus zapatillas? Murieron. ¿Pero cómo? ¡Si eran nuevas! ¿De dónde? Las tengo hace 800.000 años. ¿Y no tienes otras? No, era la única. Y era mi favorita. Bueno, mañana podemos ir a comprar unas. ¿Estáis más loco? Yo con este olor a pata no voy a una zapatería. Yo creo que tengo otro par de esos bototos en mi closet. Ya, bueno, mañana los veo. Voy a ir a acostar, estoy cansado. Nunca una chica podría batear como Sotaguchi de los New York Mets. Eso está por verse. ¡Prepárate para este rayo de velocidad! Estoy lista. ¡Bien! ¡Vamos, perrito! ¡Tráeme la pelota! ¿Ya
a esta, ¿qué le pasa? Yo nunca he sido el perrito faltero de nadie. ¡Buena onda, el perro! ¡Pero si es mi secador de pelo! ¡Pare! Virgencita, yo sé que casi nunca me acuerdo de ti, pero hoy quiero pedirte un favor. No quiero que mis amigos se rían más de mí. Son los únicos amigos que tengo. Por favor, Virgencita, ayúdame. Yo prometo que si tú me ayudas, yo... Cuaderno, tomas 200 pesos, canjea un póster. Bajo las tapas hay 14 y 6 de Selective Runners. ¡Barry, ¿qué significa esto? Este... ¡no fui yo! ¿Y eso vas a llevar? No sé qué más podría complementar mi desayuno de campeón. Nadie puede contra mí. Mi poder destructor elimina hasta los más poderosos olores a pie. ¿Alguien quiere desafiarme? Si eres lo suficientemente hediondo, envíanos tus zapatos o zapatillas y ahí veremos quién es más fuerte. Tenemos para el ganador esta espectacular guitarra eléctrica con amplificador. Esto voy a llevar. Sí, ya vaya a ver qué va a llegar. ¡Pasado a queso! Como tu sándwich. Ramón, ¿viste a Gualala? No, pero encontré esto. ¡Uy, saca esa cuestión de acá, que apesta! No me van a creer, pero hay un concurso que premia el olor a pata. Van a juntar los zapatos más hediondos. Y para el ganador, hay una tremenda guitarra eléctrica con un medio amplificador. ¿La dura? ¿Y quién hace ese concurso tan flaite? Desodorantes para pies olorosos y Viva la Mañana. Así es. Eso yo lo vi en la televisión. ¿Y tú para dónde vas? A buscar a Gualala. Esa guitarra y ese amplificador deben ser de la banda. Sí, nadie le puede ganar. Ustedes son de lo peor. Después que humillaron al pobre Gualala, ahora quieren aprovecharse de su olor a pata para ganar el premio. Pero si el único de nosotros que toca la guitarra es el Gualala, el premio sería para él. Bueno, puede ser una gran oportunidad para que todos se den cuenta que hay muchas personas con un problema como el de él. Sí, claro. Ok, ustedes vayan adelante y yo los alcanzo. Primero tengo que ir a buscar algo. ¿Eh? Es una sorpresa. ¿Qué pasa? Nada, te veníamos a ver. ¿Cachaste lo del concurso? ¿El del olor a pata? Oye, si me vinieron a molestar, les aconsejo que mejor se vayan. No ando de ánimo para atender Hiren hoy. Y para que sepáis, prefiero mil veces ser hediondo a pata que un enano apestoso como tú. Tranquilo, mira. ¡Oh! ¡El premio es una guitarra! ¡Ah! Yo sabía que la Virgencita me iba a escuchar. Esto debe ser obra de ella. ¿Qué? Nada. Oye, ¿y ustedes creen que yo pueda ganar? Ayer estaban más fuertes. Igual están más suaves. Oye, pero ¿y eso? Esos son de mi papá. Vamos a tener que hacer la prueba del sabor con un verdadero experto. No hay duda, estos son los ganadores. Sí, ahora hay que puro mandarlo. ¿Te vaya a poner esas guarifaifa? Es que no tengo otras. Hola, Gualala, te traje esto. ¡Heyman! ¡Esas zapatillas son mías! Esto es por mi secador de pelo, hermanito. ¡Están bacanes! Cuando mi viejo me compre unas, te las devuelvo. No te preocupes, te las regalo. Bueno, si ya está todo listo, vamos antes que cierren el concurso. Nadie puede contra mí. Mi poder destructor elimina hasta los más poderosos olores a pie. ¿Alguien quiere desafiarme? Si eres lo suficientemente hediondo, envíanos tus zapatos o zapatillas y ahí veremos quién es más fuerte.
Tenemos para el ganador esta espectacular guitarra eléctrica con amplificador. Y el ganador del premio con olor más fuerte es Washington Carrasco. ¿Washington Carrasco? Puede pasar a retirar su premio inmediatamente. ¿Quién se podría imaginar que hay alguien con las patas más fuertes que el Gualala? ¡Yo no! Quiero tocar el bajo y yo quiero cantar. Quiero tocar la guitarra y yo hacer scratch. Queremos ser la banda que la lleve la ciudad y que todos los cabros chicos se pongan a bailar. Yo no voy a fallar y que este mes no te van a citar. Me gusta escribir y me gusta leer, porque así mi rap tendrá más poder. Me gusta jugar, me gusta cantar, me gusta estudiar, para así avanzar. Voy al colegio la jornada completa, de lunes a viernes y horarios extras. Por eso les pido, deme una respuesta. Es solo un ratito para cumplir nuestra meta. Nuestra meta es ser un buen grupo, ser más amigos. Sería bacán que en clase de música las profes nos tocaran los temas que nos gustan, como ta 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 ta. Quiero tocar el bajo y yo quiero cantar. Quiero tocar la guitarra y yo hacer scratch. Queremos ser la banda que la lleve la ciudad y que todos los cabros chicos se pongan a bailar. Quiero tocar el bajo y yo quiero cantar. Quiero tocar la guitarra y yo hacer scratch. Queremos ser la banda que la lleve la ciudad y que todos los cabros chicos se pongan. Somos parte de Pulento, somos un grupo con talento. Yo no te la vendo.